Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo curso de Aprendamos. En esta oportunidad trataremos un tema tan importante o quizás más que los anteriores y es la manipulación de alimentos y su higiene. Higiene y manipulación de alimentos. Cada día, usted, yo, todos nosotros comemos, cocinamos o manipulamos alimentos y no nos damos cuenta de que allí puede estar la causa de muchísimas enfermedades. Entonces hay que prestar mucha atención porque en esos alimentos que pueden estar contaminados, con esas bebidas que pueden estar contaminadas, está la causa de algunas enfermedades. Por ejemplo, desde la diarrea, una enfermedad simple, hasta la hepatitis A, se puede producir por esta causa. Cuando un producto o un alimento se deteriora, también pierde su capacidad nutritiva. Entonces ya no solamente es lo que dejamos de comer, sino también lo que comemos, donde hay que prestar mucha atención. Parece un tema para especialistas, pero no lo es. Es algo muy sencillo en lo cual usted puede colaborar, prestar mucha atención y mucho cuidado al momento de hacerlo. Por eso, piense siempre que la salud suya, de su familia y de la comunidad toda está en sus manos. Más de 1,000 enfermos de tifoidea y cerca de 9,000 casos de paludismo reafirman la alarmante presencia de enfermedades tropicales en la provincia. Resultados de laboratorio realizados en los últimos días dan cuenta de que en Manabí hay un rebrote de la temida leptospirosis. El proceso en que la piel y los ojos de las personas se ponen amarillas se llama ictericia, síntoma que revela cuando una persona está contagiada con el virus de la hepatitis. Tifoidea, leptospirosis, salmonelosis. En un ambiente cálido y tropical como el que vivimos, no es extraño que las noticias sobre enfermedades transmitidas por alimentos sean frecuentes, pero quizá lo más preocupante es que las personas no estén conscientes de las graves consecuencias que este tipo de enfermedades puede tener. Es imperativo que la sociedad conozca y sepa que más allá de la simple repercusión intestinal expresada a través de movimientos intestinales de 4, 5, 6, 7, 8, 10 exposiciones al día, más allá de eso están las repercusiones de esa pérdida de líquidos por el tubo digestivo por el resto del organismo, lo que se llamaría una deshidratación. La pérdida de líquidos, la pérdida de lo que se llaman electrolitos, sodio, cloro, potasio, calcio, podrían llevar a la persona hasta la muerte. Más allá de los avances de laboratorio y el control de las epidemias por parte de las autoridades, en cada uno de nosotros puede estar la solución si tomamos adecuadas medidas de higiene y manipulación de alimentos. Todas las enfermedades infecciosas tienen soluciones porque son soluciones de tipo sanitario, son soluciones de tipo alimenticio, de tipo nutricional y soluciones donde se involucra el ataque directo al germen infeccioso. En la práctica uno toma precauciones ante cualquier agente potencial infeccioso que ingresa al organismo, fundamentalmente en alimentos que no estén debidamente cocidos o alimentos crudos o semicrudos o alimentos que estén en contacto con el suelo o alimentos que estén en contacto con desechos, por ejemplo, basura, o alimentos que estén en contacto con ciertos utensilios de cocina. Se resuelven las cosas previniendo, informándose. Lo importante es informarse, conocer, no ver una enfermedad simplemente como una situación de respuesta solamente en el otro lado del río, que es la parte de los médicos. La solución es también la comunidad. Ya vimos las serias consecuencias de algunos de los errores más frecuentes que cometemos a la hora de manipular los alimentos. Hemos visto que no solamente se contaminan comidas, sino que también se producen pérdidas económicas, se desarrolla una mala nutrición y lo que es más grave, nos enfermamos. Todo el mundo tiene algo que ver con la higiene y la manipulación de alimentos, desde las personas que transportan y los venden hasta los cocineros.
pasando por las amas de casa que lo hacen para su familia y nosotros que los compramos o los consumimos. ¿Qué les parece entonces si conocemos a los personajes que nos acompañarán capítulo a capítulo en este curso? Buenos días, mi nombre es Santiago Granda y a lo largo de todo el curso voy a compartir con ustedes este espacio, la cocina. En este ambiente surge la calidad y el sabor como un elemento de distinción de los productos. Quienes manipulan alimentos aprenderán los criterios de higiene que se deberá aplicar para reducir el riesgo de transmitir enfermedades. Aprenderán además los requisitos necesarios para una adecuada conservación de los alimentos y de este modo evitar perjuicios económicos. Junto a un grupo de colaboradores trataremos estos y otros temas. Cada vez que aprendamos desde este espacio aparecerá un ícono que nos representará a nosotros, los profesionales que trabajamos en la cocina. Hola, mi nombre es Marta Crespo y a lo largo de este curso vamos a aprender cómo comprar alimentos en buen estado. Para eso voy a recorrer mercados, tiendas y supermercados, observando cómo están exhibidos y conservados los alimentos, prestando atención a la higiene del vendedor y teniendo en cuenta si el lugar donde compramos está limpio. Juntos iremos detectando cuáles son los signos que nos permiten reconocer la calidad de un producto. Gracias. Porque es nuestro derecho exigir que los alimentos que compremos estén en buen estado, sin riesgo de enfermarnos al consumirlos. Cada vez que compremos alimentos inteligentemente, aparecerá un icono que nos representa. Este también está en el libro. Porque es responsabilidad de nosotros, los consumidores, que los proveedores nos vendan los alimentos correctamente. Hola, buenos días. Mi nombre es Raquel Rodríguez. Soy actriz y ama de casa. Desde este espacio, Mi Cocina, voy a colaborar con este curso dándote algunos consejos muy útiles para preservar la higiene y el manejo correcto de los alimentos en el hogar. Porque somos nosotras las amas de casa que además de hacer las actividades del hogar, cocinamos para nuestra familia, tenemos la responsabilidad en nuestras manos de escoger productos de alta calidad, saberlos conservar y al cocinarlos evitar riesgos de que se contaminen. Solo así vamos a cuidar la economía del hogar y a cuidar la salud de nuestros hijos, ya que un alimento que se deteriora hay que desecharlo. Cada vez que aprendamos desde Mi Cocina, aparecerá un icono en tu televisor, el mismo que lo tienes en el libro, y que nos representa a nosotras, las amas de casa. Recuerden que este curso es totalmente gratuito y que pueden inscribirse llamando al 1-800-33-88-83 o al 229-6607. O también pueden acercarse al centro tutorial que se encuentra en Carchi y 9 de Octubre. Como ustedes saben, además de los programas de televisión que presentamos semana a semana, ustedes van a recibir este libro totalmente gratis con el que pueden acompañar la información que nosotros les entregamos aquí por televisión. También pueden llamar al centro tutorial donde van a poder contestar a todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan mediante el teléfono que dijimos hace un momento. En este momento vamos a hacer un corte, pero ya enseguida regresamos con más de este primer capítulo del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Usted está viendo el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Si desea ser alumno y obtener el certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita. Y acceda al servicio del centro tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Finalmente, al aprobar un examen, obtendrá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. Requisitos para la inscripción al curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Las inscripciones son personales. Presentar la cédula de identidad. Entregar una fotocopia de la cédula de identidad. Estos son algunos puntos de inscripción.
Cami 1. Pascuales, calle décima y principal. Cami 2. Chongón, calle principal. Cami 3. Isla Trinitaria, Precooperativa Leonidas Proaño. Cami 4. Avenida Asad Bucaram y Amazonas, 29 y Oriente. Cami 5. Cisne 2, calle Che y calle Octava. Él es responsable de lo que tú comes. Ella es responsable de lo que tú comes. Él es responsable de lo que tú comes. Tú eres responsable de lo que comes. Seamos responsables por la salud de los demás y exijamos a los demás que sean responsables por nuestra salud. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Continuamos en Aprendamos en este primer capítulo del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Ahora les voy a hacer unas preguntas muy sencillas, sobre todo a usted, señora. ¿Usted se lava las manos antes de empezar a preparar los alimentos? ¿O tal vez utiliza el mismo cuchillo para cortar la carne y luego los vegetales que va a utilizar en la ensalada? ¿O tal vez guarda siempre los alimentos preparados en el refrigerador? Hacer este tipo de cosas de manera correcta nos permitirá garantizar que los alimentos lleguen en buen estado a nuestra mesa y así alejar las enfermedades y las complicaciones en la salud. Para entender mejor esto, veamos de qué forma se contaminan los alimentos y a la vez identificar cuáles son los factores que debemos de controlar y que se pueden presentar en la casa, en el mercado o en la cocina del profesional y que debemos tratar de convertir en nuestros aliados. Los cuatro factores que son la causa directa de la insalubridad de la comida son el abuso del tiempo y la temperatura. Cuando se deja demasiado tiempo a los alimentos en la zona de temperatura peligrosa, estos pueden deteriorarse. Se está en la zona peligrosa cuando la temperatura de un alimento o comida queda entre 5 y 60 grados centígrados. La contaminación cruzada ocurre cuando los microorganismos pasan de una comida o superficie a otra, portada por los utensilios, las manos u otras comidas. La higiene personal deficiente. Las personas que no se lavan las manos con frecuencia son los mayores riesgos para la salubridad de la comida. Otras prácticas deficientes de higiene incluyen no cubrirse los cortes, quemaduras o llagas, tocarse el cuerpo y usar joyas en el momento de cocinar. La limpieza y desinfección inadecuadas. Si no se mantiene el equipo limpio y desinfectado, la comida puede contaminarse fácilmente. Ya vimos cuáles son los principales enemigos que contaminan los alimentos. Ahora veremos qué debemos hacer para alejarlos de nuestra comida. Todos, cocineros profesionales, amas de casa, vendedores, meseros, todos quienes consumimos y manipulamos alimentos somos responsables de evitar la contaminación. ¿Quiénes son los responsables de evitar la contaminación de los alimentos? Aquellas personas que participan en el transporte, carga, descarga y almacenamiento de alimentos. Los cocineros. Los ayudantes de cocina. Los meseros. Los vendedores de productos alimenticios. Las amas de casa. Los compradores y consumidores. Y el Estado, que tiene la obligación de sancionar normas y hacerlas cumplir. Quienes trabajan en la cocina, sobre todo usted, señora, o usted profesional, cocinero, ahí hay muchísimas cosas que hacer. Nosotros lo sabemos, hay que lavar, hay que cocinar, manipular los alimentos, los utensilios, y a veces hay que hacerlo muy rápido porque la gente tiene hambre y hay que servirle inmediatamente. Pues bien, en esos pequeños detalles, allí
precisamente en manipular, en lavar los alimentos y los utensilios está la clave de todo. Es por eso que quiero que ahora presten muchísima atención a estos consejos que vamos a presentar y nos vamos a ir de lleno a conocer el área de una cocina profesional. Les quiero mostrar una cocina profesional que es donde los cocineros desarrollamos nuestro trabajo. Esta es una cocina tipo isla que está compuesta por 4 hornillas y una plancha. Tenemos incorporada una campana extractora justo encima de la cocina que nos sirve para desfogar todas las grasas, gases y calor que se emanan de esta cocina. También es importante que el suministro de gas esté abastecido mediante una tubería que es de color amarillo, estándar internacional, de manera que los cilindros de gas se encuentran varios metros fuera de la cocina, lo cual nos da una mayor seguridad para una eventual fuga o cualquier desperfecto. Como les dije, la cocina tipo isla es muy importante porque nos permite una mayor movilidad alrededor de la misma, de manera que tenemos mayor eficiencia en el trabajo alrededor de esta. Pero una cocina tipo isla también necesita de que tener un mesón de trabajo cerca de la cocina para abastecerse de los productos y también desfugar los desperdicios hacia un posterior tren de lavado. Este tren de lavado está compuesto de los siguientes pasos. Primero, un tacho de basura, que es donde colocaremos los desperdicios generados por una sartén o por una olla. Luego tendremos un tren de 3 pozos, un lavadero. También está incorporada una trampa de grasa con el objetivo de filtrar todos los desechos sólidos que genera toda la limpieza y en la producción de cocina. Acá tenemos el área de almacenamiento. Como podrán ver, contamos con un rollo de papel adherente, lo cual nos permite cubrir los alimentos que van a ser utilizados a diario en la cocina y serán guardados en una refrigeradora. Inmediatamente también es importante mostrarles el área de lavado de manos en una cocina. Todo el personal de cocina debe lavarse las manos durante todo el proceso de cocción y en cada cambio de tarea asignada. Es importante también que una cocina cuente con un correcto y eficiente sistema de limpieza. Por eso es necesario que se implementen rejillas como esta a lo largo de toda la cocina. Para finalizar, quiero hablarles de los materiales que se utilizan en la implementación de una cocina. Y vamos a empezar con el material para los equipos, lavaderos y mesas de trabajo. Este será el acero inoxidable de preferencia. En segundo lugar, para evitar cualquier accidente, vamos a procurar que el piso sea antideslizante, para lo cual hay diferentes tipos de materiales. Las paredes de preferencia serán cubiertas con azulejos, desde el piso hasta el techo. Y se recomienda que el color de este azulejo o cerámica sea blanco. Y amigos, con esto terminamos este primer bloque y los invitamos para el próximo programa donde ya empezaremos a trabajar con la producción de los alimentos. Hasta la próxima. Recuerde que el Centro Tutorial está a su entera disposición para responder a todas sus dudas e inquietudes. Llame con confianza, allá hay personas que la van a ayudar, no importa que piense que la pregunta es demasiado sencilla, no importa. El teléfono es el 1-800-33-88-83 o el 229-6607. También recuerde que al terminar este curso no tan solo habrá podido aprovechar toda la información que aquí hemos brindado, sino que también puede hacer su examen y recibir el certificado de los conocimientos adquiridos. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Y ahora vamos a una breve pausa y ya regresamos con más. Usted está viendo el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Si desea ser alumno y obtener el certificado, siga estos pasos. Vea las clases por televisión. Inscríbase gratuitamente en el centro de distribución más cercano a su hogar. Retire los materiales didácticos en forma gratuita. Y acceda al servicio del Centro Tutorial, donde nuestros especialistas responderán a todas sus dudas y preguntas. Finalmente, al aprobar un examen, obtendrá la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación Ecuador. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa. Estos son algunos de los puntos de inscripción al curso Higiene y Manipulación de Alimentos. CAMI 6, Fretiza, Precooperativa, ahora le toca al pueblo. CAMI 7, Guasmo Norte. CAMI 8, Tenguel. CAMI 9, Pozorja. CAMI 10, Bastión Popular, Bloque 11, Manzana 914, Villa 10.
a menos de 5 grados centígrados, la mayoría de las bacterias están dormidas y no dañan los alimentos. A más de 65 grados centígrados, la mayoría de las bacterias que pueden dañar los alimentos mueren. Oye, Ricardo, qué bien le estamos pasando en esta fiesta de la contaminación. La verdad que sí, mi pana. Muchas gracias por la invitación. ¡Hey, muchachos, vengan que aquí hay contaminación para todos! La temperatura ambiente es el clima ideal para que las bacterias vivan y se reproduzcan. Aunque no las veamos, las bacterias viven a nuestro alrededor. No contamines a los demás. Aprende a conservar correctamente los alimentos y las bebidas. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Las enfermedades transmitidas por alimentos, producidas por comidas y bebidas contaminadas, son un grave problema de salud en nuestro país. Desde enfermedades simples hasta enfermedades muy graves, no tan solo hacen que nos sintamos mal, sino que también producen pérdidas económicas, hay que faltar al trabajo, una molestia para la familia y sobre todo gastos en médicos y en medicamentos. Toda esta información usted la puede ampliar en el capítulo 1 de su libro, que lo obtiene, recuerde, de forma gratuita llamando al 1-800-33-88-83. Ahora conozcamos un poco más acerca de las enfermedades transmitidas por alimentos. En su consultorio de la clínica Alcibar, el doctor Manuel Maridueña atiende a diario muchos pacientes que presentan síntomas típicos de las enfermedades transmitidas por alimentos. Fuimos a visitarlo para que nos cuente algunas características de estas enfermedades. Hay enfermedades que ingresan por los agujeros naturales, como por ejemplo por la boca. Y eso implicaría el tener la posibilidad de que hayan alimentos que están contaminados con agentes infecciosos, los cuales pueden ser del orden de las bacterias, de los hongos, de los parásitos y aún de los virus. Hay gérmenes, bacterias, habitualmente contaminan cierto tipo de alimentos, por ejemplo, los preparados de repostería o que utilizan muchos derivados de leche. Habitualmente, cuando hay una contaminación por salmonela, siempre hay lo que se llama un periodo de incubación. Básicamente, comienza con malestar general, con dolor de cabeza o cefalea, con dolores musculares o dolores osteomusculares u osteoarticulares, con disminución del apetito y a veces con diarrea o estreñimiento. Pero fundamentalmente el signo clínico o el síntoma clínico o el síndrome clínico que da la pauta de que estamos delante de una enfermedad infecciosa es la fiebre. Por eso se llama fiebre tifoidea. La hepatitis A es causada por un virus. Tiene también un periodo de incubación que puede ir de 15 o 25 o 30 días. Entonces, una vez que pasa el periodo de incubación, viene el desarrollo de la enfermedad, que trae aparejado la suma de otros síntomas, aparte de lo que se mencionó como cansancio, decaimiento, que es la coloración amarilla de los ojos, la coloración amarilla de la piel. El color de la orina se hace más oscura, a veces parece agua de té o Coca-Cola, y las materias fecales pueden tener un color un poco más claro. En la hepatitis A los alimentos juegan un rol importante, tanto como el agua. El agua es un vehículo que tiene posibilidades de transportar infinidad de gérmenes, entre esos el virus de la hepatitis A. Pero es importantísimo que cuando hayan epidemias de cualquier orden, de cualquier agente infeccioso, siempre es importante extremar los cuidados de la calidad del agua y de la condición de limpieza de cada alimento o de los utensilios que se utilicen para llevar los alimentos a la boca. La leptospirosis, hay varios tipos de leptospirosis. Es un agente infeccioso que puede habitar habitualmente en ciertos animales domésticos, así como ciertos animales rastreros como son las ratas. La orina contaminada de los animales que hemos mencionado, si uno las pone en contacto con una herida en la piel o contamina alimentos, no sé, por ejemplo, orina de rata que contamine un alimento, da la posibilidad de que se contamine con leptospirosis. Tiene como fundamental participación
el agredir a tres órganos, al hígado, al riñón y al sistema nervioso. Por eso es que a veces se parece a una meningitis, a veces se parece a una hepatitis y a veces se parece a una glomerulonefritis. La determinación de su presencia se hace a través de los exámenes de laboratorio pertinentes. Entonces no es tan sencillo de correr el riesgo de arriesgarse, siendo redundante, de arriesgarse a comer algo que está contaminado a sabiendas de que puede simplemente esperar que vaya al baño o de que puede tomarse cualquier tipo de antibiótico, porque hasta los medicamentos tienen que establecerse cuáles son los más adecuados. Eso evitaría repercusiones funestas, porque hay enfermedades que se pueden volver funestas porque cada una de ellas tiene complicaciones letales. Bueno, ahora presta mucha atención porque vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Y recuerda que todos podemos hacer algo para evitar la contaminación de los alimentos. Hoy vimos el capítulo 1 de televisión del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Aprendimos que una adecuada higiene y manipulación es indispensable para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Además, pudimos observar cómo la distribución de las áreas de la cocina es fundamental para el buen desempeño del cocinero profesional. Eso es todo por hoy, pero los invito para el próximo capítulo donde tendremos temas muy interesantes. Veremos cuáles son los alimentos que tienen más peligro de contaminarse. También la importancia de controlar la temperatura y cómo comprar alimentos en buen estado. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos en el curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nos vemos la próxima. Chao. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Presentaron Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y Asociación de Canales de Televisión del Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos.